boy. My boy. My boy. My boy. My boy. Bo. What the fuck? Let's make some love. Botón para saltar, botón para suicidarse. Este es mi tipo de juego. Mi tipo de juego, sí señor. A pelo. Boy. Oh, 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 son of a motherfucking bitch. Ah, el poder del amor. Es el poder del amor. Me puedo poner el respawn y digo suicidio. Me puedo suicidar. Por el juego del amor. Es the game of love. Juego del amor. Oh, 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 oh. A ver, hacer otro aquí. Boing. No tengo ni puta idea de dónde estoy, ni qué estoy haciendo, ni por dónde voy. Pero no problema. Parece como cuando dibujabas en el colegio algo en el cuaderno y ibas luego con el boli haciendo como que eras un personaje de plataformas y saltando. Bueno, yo no sé si vosotros lo habréis hecho alguna vez, yo sí lo hacía. Dibujaba un juego en un papel y luego con el boli era Mario o quien fuera y iba saltando. Esto no tiene ninguna dificultad. Lo voy a metamorfosear aquí. No tengo ni idea de dónde venía este juego. Me parece que en un Humble Monday o en algo de eso. O lo tenía la clave y la intenté regalar y no la quiso nadie. Ya ni me acuerdo. Pero aquí está Love. Let's make some love. No tengo ni idea ni de quién es. Ni quién lo ha hecho. Ni... tal, ni cual. Tenemos 95 vidas, que creo que están bien. ¡Ay! Pero bueno, 95 vidas. ¡No! ¡Oh! En lugar de suicidarme le he dado a respawnear. Bueno, no problem. La música está de puta madre, desde luego. No sé qué tal se oirá en el... en el OBS, pero... la música está de puta madre. Se controla bien, o sea, no tiene... ningún defecto en la aceleración del personaje ni nada. Supongo que está pensado para que te suicides tú. Quiero decir, no sé qué pasará si se te acaban las 95 vidas. Bueno, cuando corre echa los brazos para atrás como si fuera Naruto. Se llama Love. ¡Ah! It's the only way. ¡Ah! Love. Love. Voy a hacer aquí otro. ¡Ah! Otro respawn. ¡Oh, boy! Esto se va poniendo más interesante. En plan. Supongo que la idea será pasártelo antes de que se te gasten todas las vidas, me imagino. Ah, eso te mata, vale. Pasar por aquí. ¡Oh, boy! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué falso! ¡Qué falso! No lo habéis visto por el micropad. Espera.
O sea, vais a ver lo que ha pasado, ¿vale? Me apareció aquí. Y no me darle a la derecha, eso. Me he ido por el agujero. Me pregunto si será uno de esos juegos que tiene algún significado detrás, oculto, en plan. No, esto significa. El éxtasis mental de. Antes de la muerte o algo así, ¿no? Porque últimamente, como les ha dado, porque los videojuegos tienen que ser todos arte. Ha pasado como cuando salió Evangelion, que de repente todos los animes tenían que ser metafísicos y hablar sobre la esencia humana y todas esas putas mierdas. O lo mismo. Ahora todos los juegos tienen que ser arte. No pueden ser entretenimiento tampoco. Bueno, de momento parece que lo he pasado. Y me imagino que habrá algunos puntos en los que si te creas el respawn estás jodido. Porque no hay vuelta atrás, seguramente. Cada vez menos currado los gráficos, tío. Lo que mola es que tiene un montón de animaciones de muerte. Y eso sí mola, ¿ves? Imagino que si tocas esos pinchos por abajo mueres. Me imagino, no sé. Contenido de calidad, contenido original. Antigravity Field. Gen Field, Hatsuto. Pregunto si puedo respawnar aquí en medio del. De los pinchos. Estaría guay. Poner el respawn justo encima de un pincho y matar de las 97 vidas. ¡Upo! ¡Oh! Super Detective en Hollywood 3. Además no logro, dice, ¿qué haces aquí arriba? Oh, boy. No. Oh, fuck. Oh, boing. Hijo de puta. Boing. Oh, Faku. Faku. ¿Cuál era la presentadora del Waku Waku? ¿Era Nuria Roca? Era Beatriz Rico, no, Beatriz Rico era la del Hugo. Qué buena estaba Beatriz Rico, por Dios. ¡Ay! ¡Bloques Mega Man! Era mi tipo de mujer. Sobre todo cuando estaba joven. Ahora, la verdad, se ha puesto un poco plástica. Yo es que no entiendo a las mujeres, los señores que tienen. En cuanto llegan a cierta edad de operarse todo. Me imagino que si estás en el show business, pues es casi una contamination warning. Oh. ¿Me podré mutar si me meto aquí? No. Supongo que es una cosa, ¿no?, que va implícita, que tienes que mantenerte siempre en un punto entre joven erótico, ¿no? Pero no sé.
Tampoco es que luego su carrera haya despegado como para ese tío. Y luego también hay gente que se obsesiona con el... es que el aspecto físico es una cosa jodida, tío. Mira Nicole Kidman, se ha tocado todo, tío. Pero todo. Pero claro, Nicole Kidman... tiene más pasta. Para el cirujano. A ver, Live Down, pues... no sabemos a dónde vamos, tenemos que morir un par de veces, ¿no? Bueno, pues no. He tenido suerte. ¡Ah, fuck! Yo es que siempre he preferido a las mujeres más naturales. Aunque me gustaba mucho Pamela Anderson, la verdad. Pero la verdad es que Pamela Anderson, a las primeras operaciones que se hizo muy pocos retoques. Sobre todo se puso las velonas esas que se puso, pero... pero de joven era muy guapa la cabrona. Luego, pues como todo, ha seguido operándose y haciéndose cosas. Y ahora aparece la mujer de Frankenstein. Supongo que... también es una cosa del personal, ¿no? Hay gente que le gusta más... y otros dirán, joder, pues para los 40 años que tiene, pues está de puta madre. O 50, o los que tenga. Pues no sé cuántos tendrá ya. ¡Ah! 40 tengo yo. Casi ya. Curioso. Odio los putos bloques, Mega Man. He saltado, tío. What the fuck. Chupame. Chupame la pija. Van a utilizar todos los trucos de los juegos de plataformas, ¿no? No me jodas, son encima de plataformas móviles y que votan. Pues de puta madre. Y encima de 3 píxeles de ancho. ¡Comeme la verga! Boink, 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 and the book boink, and the 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 boink. Oh boy! Oh boy! La puta madre que lo parió. Me he caído de miedo, tío. Love is the way, love is the way. No. 49 vidas. Por favor, que alguien acepte mi carta de dimisión, por favor. Que yo me bajo del tren, me bajo del mundo, que lo paren. Yo me bajo ya. Y que se acabe ya, ¿eh? Que paren el astro rotador. A ver, con cabeza, micro, con cabeza. Con cabeza, micro. ¡Cago en mi vida! ¡Oh!
¡El corazón! ¡El corazón! ¡Ah, fuck! Are you fucking serious? ¿Cómo coño paso por aquí? Mi vida. Para saltar, no para caer ahí. Jump. No lo entiendo, tío. ¿Por qué eres tan masoquista, creador de este juego? Ahora tenemos que investigar quién lo ha creado. Me cago en mi life. What? Fuck you. Oh, oh, estaba en racha. Casi. Mierda. Allá voy. No. Tengo que hacerlo cuando suba ahí. Ahí, 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 here we go, here we go, here we go, here we go. Here we go, here we go. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Fuck! Es maligno, es maligno. No me quiero ni pensar lo que viene por ahí abajo, ¿sabes? ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh, boy! Claro que sí, por supuesto. Oh, a lo mejor el truco es hacer así. ¡Boy! ¡Oh! Me han dado un logro, en plan... ¡The High Road! Claro que sí, ¡boy! Cinco vidas.
¡Yeah, boy! ¿Y esto qué es? La boca de un... crocodile. Me estoy metiendo por la boca de un crocodile. Sirius. Seriously. Ok. Esto es la tongue. Esto es mi recompensa, la boca de un crocodile. Vida. Bueno, pues nada. Hasta ha sido divertido. Ha sido divertido. Una F que me han puesto. No está mal. 550 de completion bonus. Life bonus 1000. Time bonus tal. Respawn bonus 0. Final score 906. Pues esto es Love. Y volvemos a empezar del principio. Pues muy bien. Vamos a ver qué otros. Easy mode, comidas infinitas. Yolo mode con una vida, bien. Speedrun mode. Niveles remisados, vale. Ah, esto es el tutorial. Boing. Vale. Vamos a ver quién ha hecho este juego. Por los loles. Página de la tienda. Lo tenía en el Steam, digo, parece un plataforma sencillito, sí, sencillito. Voy a probarlo, sí, pues toma. Toma, en toda la boca. Es un reductivo, o sea, estos juegos ahora se llaman reductivos, vale. Antes se llamaban demakes, pero bueno, claro, no puedes hacer un demake si no hay nada antes que demakear. Hay otro que se llama Kuso. Que significa básicamente shit. Vale, parece que es la versión hardcore, ¿no? Sí, por lo que veo en las pantallas, tiene como una segunda parte que se llama Kuso. No veo por aquí. Desarrollador Fred Wood. Fred Wood. Aparte del Lofi y del Cuso, no tiene nada más editado en Steam. Bueno, dos con 40 euros, chicos. Si os mola, ya lo sabéis. Un juego de desafío. Desafío a ver a cuánto más llegas. Con 100 vidas y poco más. A ver si conseguís superar mi increíblemente asquerosa puntuación de F. Así que, un abrazo.